¿Y qué onda, banda de DJs Pro Monterrey? Nos llegaron estas luces, así que vamos a hacer un unboxing para todos ustedes. Estas luces son unas pequeñas cabezas móviles de LEDs. Así que vamos a grabar este video, vamos a abrir el paquete que nos acaba de llegar. Son estas luces que acabamos de adquirir para los eventos de DJs Pro Monterrey y de Party Show Monterrey. Así que bienvenidos, les dejamos con este unboxing de estas luces. Videoblogs, podcast, entrevistas y más. DJs Pro Monterrey. Como pueden ver, es una caja que viene bien sellada, bien empaquetada, protegida para su traslado. Aquí está una y aquí está la otra. Vamos a abrir primero una. Aquí nos enfocamos, vamos a acercarnos, cámara, y vamos a proceder a abrir esta cajita. Estas luces traen 4 LEDs de 15 watts cada una. En total, pues nos van a dar 60 watts en combinación de todos los LEDs. Como pueden ver, trae su protección para que no se golpeen en el traslado. Aquí trae su manual de usuario. Es un manual de usuario, como pueden ver aquí en pantalla. Y también trae lo que es su cable de alimentación de tipo AC, y pues para corriente, lo que es una corriente 110 con su toma de tierra. Estas luces en particular incluyen lo que es un control para controlarlas de aquí directamente. Puedes cambiar colores, puedes hacer estrobo. Trae también lo que son tres sesiones ya grabadas en automático: sesión 1, sesión 2 y sesión 3, y también las puedes mover manual de un lado para el otro. También trae cambio de color y también trae funciones lo que son audio rítmicas. Este es el control de la cabecita móvil, y pues ya es todo. Vamos a sacarla. Miren, también trae lo que es una basecita para fijarla, ya sea que le pongas un clamp o una hamburguesa y la fijes a tu estructura. También trae lo que son los tornillos para atornillarla. Aquí está. Incluye, y pues la mini cabecita. Vamos a quitarle el plástico. Ahí está, la mini. Estas las vamos a estar usando en nuestros eventos. Son, como les comentaba, son 4 LEDs de 15 watts cada una. Están muy prácticas para lo que son los eventos en casa, los eventos pequeños. Ahorita las vamos a probar para todos ustedes. Y pues aquí está la mini cabeza. Aproximadamente trae una medida de unos 20-25 centímetros de ancho y de alto, igual creo que aproximadamente son 25 centímetros más o menos. Ahí está, dice mini cabeza móvil. También trae lo que es la conexión por si las quieres manejar por medio de MX, y su entrada de corriente y entrada y salida de cable Canon para controlarlas con DMX. Y de este lado trae una pantallita en cual indica también lo que son las funciones. Es el display de funciones, y pues aquí es donde vas a tú apuntar tu control para indicarle la función que quieres que esté realizando. Ahorita las vamos a probar, así que vamos a abrir la otra caja y las vamos a probar en conjunto para ver qué les parece. Vamos a probarlas. Bueno, pues vamos a conectarla para ver qué tal funciona. Le vamos a poner corriente 110 y vamos a proceder a encenderla para ver qué tal funciona, a ver qué les parece. Como les comentaba, aquí está el control que incluye esta mini cabeza móvil. Vamos a encenderla. Ahí está encendiendo y está empezando a proyectar ya lo que son los colores.
Trae colores, lo que son RGB, y pues nos van a servir de mucha utilidad para nuestros pequeños eventos, eventos de aproximadamente 100 personas. Es una mini cabeza móvil tipo wash LED, de 4 LEDs de 15 watts cada una. Vamos a ponerle algunos colores para que ustedes la aprecien, para que la vean. Ahí está, esa es la función número 2, el show 2. Son funciones que ya trae programada. Es la función de show 2. Es alguna como una mini escena que ya trae preprogramada. Vamos a ponerle show 1. Ahí cambiamos a show 1. Vamos a ver la función, los movimientos que hace. Esa es la función de show 1. Es una función, como les comento, que ya trae preprogramada, ya de fábrica. Ahí está la función de show 3, una función preprogramada en esta mini cabeza móvil. También esta cabeza móvil nos ofrece lo que es un color UV para todos los que manejan por ahí show neón. Y dentro de las funciones también nos ofrece una función de estrobo, de estrobeo, para cuando estén haciendo ahí todo el show. Una función de estrobo muy padre para que se vea super padre ahí en la fiesta cuando estén mezclando, realizando sus mezclas. Dentro de las funciones también nos ofrece una función que se llama en automático, que pues yo creo que aquí se mueve también con alguna programación que ya trae esta mini cabeza móvil. Y pues también trae su botón de encendido y apagado. Vamos a apagarla para que vean. Ahí está, regresa a la posición inicial. La encendemos nuevamente. Y chequen la rapidez con la que se activa. Ahí está apagada. Y encendemos. Y pues vamos a hacer una pequeña mini demostración. Le vamos a poner música y vamos a empezar a jugar con los movimientos para que ustedes vean qué tal funciona esta mini cabeza móvil. Y esperamos que les haya gustado este video. Recuerda, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal de YouTube de DJs Pro Monterrey. Mi nombre es Joseph Lara DJ, nos vemos en el próximo video.